Hola, hijo. Dios me lo bendiga, hijo. Bueno, mal. Yo me siento muy mal, de verdad. Yo estaba pensando, hijo, que bueno, que no hay que tener tanto apego a las cosas materiales, ¿no? Entonces yo estoy pensando como trabajar el desapego y vender todo eso y agarrar los ahorros y bueno, y meterlos en el banco y después ya veremos. Yo hasta estoy pensando en vender la casa. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, no muy bien. Es que realmente me siento mal. Me siento mal. Tengo como varios días con un fuerte dolor en el pecho que me hace despertar a medianoche y me cuesta la respiración, como si tuviera como un pitico de... Sí. Yo estoy bastante preocupado, doctor, de verdad. El miércoles, doctor, pero yo no sé si llega siquiera, yo... Bueno, está bien, doctor, yo el miércoles estaré allí. Hasta el miércoles entonces, doctor. Gracias. Épale, Francisco. ¿Cómo estás, hermano? Mira, yo te estaba llamando, hermano, porque... ¿Te acuerdas del tipo que tú me hablaste el año pasado que estaba interesado en comprarme la camioneta? Bueno, para que le eches una llamadita. O bueno, o dame su número y yo lo llamo. Pero estoy bastante interesado, Francisco. Ah, bueno, ok, entonces yo espero su llamada. Gracias, hermano. Hasta luego. Buenos días. Sí, buenos días, amigo. ¿Cómo está? Bien, quiero abrir una cuenta de ahorro. ¿Cuánto dinero usted dispone, señor? 200 millones, los ahorros de mi vida. Muy bien, muy interesante. Aunque con esa cantidad de dinero usted puede disponer de otra figura financiera más interesante. ¿Qué le parece si se compra un bono quirografario? Tiene mejor rendimiento, más beneficios, más seguro. Interrumpimos nuestra programación para reiterar la noticia que mantiene en vilo a todo el país.
Tal cual lo informáramos hace unos minutos, al menos 5 de los principales bancos del sistema financiero nacional fueron intervenidos al haberse declarado imposibilitados de continuar realizando sus operaciones, es decir, se encuentran en quiebra. Asimismo, se sabe que el Banco Aladino, que hasta el momento era uno de los más sólidos de América Latina, presenta el mayor descalabro en sus estados financieros. En las próximas horas se espera una rueda de prensa por parte del presidente de la Cámara de Entidades Bancarias y Financieras. Del mismo modo, las autoridades gubernamentales hacen un llamado a la calma y a la confianza en su gestión para que el sistema financiero nacional vuelva a la normalidad y que los posibles efectos negativos sean minimizados. Y hasta aquí el avance informativo. ¿Hay alguien aquí, por favor? Por favor, ¿alguien me podría atender? ¡Por favor, hay alguien aquí! ¡Señor vigilante! Jacinto. ¿Quién? El vigilante se llama Jacinto. ¡Señor Jacinto, por favor! ¡Por favor, hermano, una preguntita! ¡Por favor! Hermano, una preguntita. ¿Cuándo? ¿Cuándo le pagan a los ahorristas? Mire, maestro, lo poco que había se utilizó para pagar pasivos laborales. Si usted quiere, acérquese a FODAS, a ver si ahí lo pueden ayudar. ¿Cuándo me devuelven mis cobres? ¿Cuándo? No, señor, eso no funciona así. O sea, si usted lo acepta, nosotros le vamos a colocar a su disposición una lista de bienes materiales, unos muebles, unos inmuebles, algo perteneciente al banco. ¿Cuál es su nombre y apellido? Enrique Acosta. Busco y lo busco y mira. No lo veo, usted no aparece aquí. Usted me dijo que se llamaba Alberto, ¿no? Enrique, señorita. Yo me llamo Enrique. Enrique Acosta. Ah, aquí sale. Sí. Gracias. Mire. Por cierto, aquí me están entregando la lista actualizada de todos los inmuebles pertenecientes al Banco Aladino. Bueno, aquí hay dos buenas opciones. Un apartamento en los Valles del Tuy. Y la otra, en Conejero, Margarita. Está perfecto, Margarita. ¿Margarita? ¿Margarita? ¿Es Margarita? Sí, en Conejero. ¿Estás seguro que es Margarita? Señor, Margarita.
¿Y qué hace para tener esa casa en Margarita? Mire, usted me llena estas 20 planillas. Me las llena, me las firma, me trae todos los recados y listo. Su apartamento en Margarita. Señor, se le olvidó el sobre. Épale, Juan, Dios te bendiga, hijo. Mira, dile a Indira que prepare las maletas. Mañana mismo nos vamos para Margarita. Carro libre, carro libre. Mira, eso sí, soy capo, amigo. Venga para acá, a Conejero, amigo. Venga, 30 mil. Vamos, mi gente, vamos. Vamos, familia, vamos. Vamos, papi, dale. Que yo está como lento, vamos. Vamos, vamos, pero se. Pero ¿estás seguro que conoce la dirección? Claro, sí, por ahí vive una prima mía que siempre la vengo a visitar. Ay, qué rico. A mí me dijeron un camino de tierra, pero no un terreno baldío. ¿Dónde está la casa? ¿En serio? Sí, sí, no, ¿dónde está la casa? ¿Se equivocó? No, claro que no, se equivocó, señor. Sí, se tuvo que haber equivocado. Yo conozco todo. Señor, se equivocó. Sí. Se equivocó. Señor, vamos a seguir, por favor. No, se equivocó. Eterno, eterno. No hay otro sitio. Este no puede ser lo que a mí me dijeron. Te volviste a equivocar, papá. Te volviste a equivocar. No anotaste bien la dirección. No, sí, vamos, señor, a seguir. Eso tiene que quedar un poco más allá. Este no puede ser. No hay más. Aquí mismo, no, señor. Ahí lo que hay es puro terreno ahí. Ahí no hay casa. Aquí no. ¿Dónde está la casa? Usted se equivocó, señor. Claro que se equivocó, señor. No, no, este es el sitio. No, no puede ser. No, señor, no es el sitio. Siga, siga. Mercado Conejero, usted vio los tres cuadros. Cállese, ya, déjeme en paz. Papá, tú no te temas la dirección. Tú me vas a estar diciendo a mí que yo no te temas la dirección. Tú te vas conmigo cuando yo estaba anotando la dirección. ¿Ah? No, pero. Es un solo taparazo, por favor. Pero este es el sitio, señor. Pero no, que no es, que no es.
el amor nos dejó la inmensidad, ya no es normal. De pasión o de ambición, sumar las más te da. Nada, mi amor, que la suerte nos trajo a los dos, la rutina con la adversidad da la vida igual. Sombra y dolor en un ciclo la envejeció. No me importa tener que luchar, yo te voy a amar contra el tiempo. Si la vida nos va a atrapar, ya veremos.